Una colaboración importante ha sido la asesoría y el acompañamiento que nos ha dado el doctor Tomás de Camino Beck, que es biólogo matemático, especialista en cibernética y también un extraordinario artista sonoro y productor musical. Y con él diseñamos Natura Machina, procesos cyborg de experimentación sonora en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Y el espacio ha sido fundamental para este proceso porque nos asignaron el tanque, que es justamente eso, es un tanque de almacenamiento, además de los restos de la Fábrica Nacional de Licores, que además viene de un diseño de la primera revolución industrial, ¿no? Pero tiene unas cualidades acústicas muy particulares. Entonces lo que hicimos fue que uno de los dispositivos que había generado el proyecto de investigación que estaba desarrollando con las compañeras, que se basaba en esta idea de crear una interfase sónica, ¿no? Que al menos nos permitiera hacernos preguntas acerca de una escucha interespecies, ¿no? Y aquí estudiamos el diseño de invernaderos o de sistemas de sustentabilidad vital que se está trabajando en ingeniería aeroespacial, sobre todo porque tienen que llevar plantas o alimento, están trabajando en esto, ¿no? De que haya alimento fresco para las personas astronautas, y las plantas han sido el medio, ¿no? Entonces muchas de estas interfaces, como la que estamos creando, estaban vinculadas con estos procesos, lo cual nos generó preguntas muy interesantes acerca de lugares inhóspitos, ¿no? O en cómo estamos convirtiendo la Tierra en un lugar inhóspito. Son diversas las preguntas, en realidad no podría resumirse a lo que se suele conocer como hacer música con plantas, porque no es la idea, sino la idea es tratar de ver cómo a través de la electricidad podemos construir sonido y cómo a través de esto podemos también construir comunicación entre diferentes tipos de especies. Al lado de este trabajo científico, la investigación artística fue muy importante, y como el elemento sónico era el articulador de todos estos procesos, también trabajamos con técnicas de composición musical. Y para eso tuvimos la colaboración de John del Muñoz, percusionista costarricense, quien creó un set de percusión utilizando desechos humanos, basura, que dejamos en nuestras ciudades, ¿no? Y la imagen de la basura es muy potente porque pareciera que el ser humano en todo lo que hace, con toda su gran tecnología y ciencia, lo único que hace es producir basura y más basura. Entonces, como con esa basura él creaba un instrumento, un artefacto, un dispositivo sonoro, y cómo crear una obra para eso. Estuvimos trabajando con xilografías del artista costarricense Emilia Prieto, sobre todo xilografías donde el cuerpo humano iba vinculado con lo vegetal. Fue interesante porque estas xilografías tenían que ver con la violencia y con la misoginia en Costa Rica. La obra se titula así, cuatro xilografías de Emilia Prieto. Y realmente la exploración en este espacio con las plantas también incluyó obra de una artista joven costarricense, Muriel de Camino, la hija de Tomás de Camino, donde ella representaba cuerpos mutilados de mujeres con plantas, ¿no? Y esta mutilación entre lo vegetal y el cuerpo de la mujer era muy poderosa también, ¿no? Porque es lo que estamos haciendo con la naturaleza, ¿no? Es algo que ha denunciado mucho los ecofeminismos. La segunda obra la trabajamos con María Clara Vargas Cuyel, ahí también tiene que ver con un diálogo artefactual de lo que entendemos como instrumentos y cómo esos instrumentos son documentos arqueológicos y antropológicos de nuestras culturas humanas. En este caso elegimos al clavicémbalo y al quijongo, y va a ser un quijongo muy especial porque era un quijongo fabricado por el maestro Isidoro Guadamuz de Laos. Y era importante porque estos instrumentos también tienen un componente vegetal, que es la madera, de qué árboles, los árboles de los cuales han sido tomadas esas maderas para construirlos, las cualidades acústicas vitales de esas maderas, que son parte también del instrumento, cómo está la ingeniería mecánica humana para convertirlos en instrumento, en dispositivo, en interfase sonora también,
en interfase sónica, ¿no? Entonces, ambas obras trabajaban sobre estos principios. La obra para clavicémbalo y quijongo se titula Evaporaciones, y estaba basada en una serie de obras del artista costarricense José Pablo Ureña, donde él trabajaba el paisaje distópico. O sea, cómo el paisaje se ha convertido también en un testimonio de ese proceso de casi, es que pareciera como que el ser humano llega y devora, regurgita y luego vomita, ¿no?, la tierra, ¿no? Y los paisajes de José Pablo estaban vinculados con esto. Por un lado eran el paisaje natural, los colores, la belleza del entorno, pero al mismo tiempo estaban desmoronándose, desarticulándose, descomponiéndose. Y eso fue parte también del trabajo sonoro, en el cual el principio de lo que entendemos como ruido era fundamental, fundamental. Y eso estaba también en el principio de cómo diseñamos y cómo pensamos los códigos para las interfaces. Entonces todo estaba conectado. Y aquí es donde pueden ver esa conexión en cómo procuramos un pensamiento artístico-científico.